Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros diputados, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este hermoso recinto y todos los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Los suscritos diputados María Yamina Rosado Ibarra y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en el carácter de presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, respectivamente ambos de la 15ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 64, párrafos 67, 68 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 39 y 100, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a su consideración el siguiente documento legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución basada en los siguientes consideraciones. En nuestro país existen estructuras de coordinación institucional que coadyuvan al ejercicio pleno de ciertos derechos humanos. Por poner algunos ejemplos, mencionaremos el Sistema Educativo Nacional o el Sistema Nacional de Salud. En los últimos años, en la integración de este tipo de sistemas, ha prevalecido la voz de las asociaciones civiles o colegios de profesionistas, como un elemento social que enriquece las acciones de gobierno y la dirección de las políticas públicas. Sin embargo, a pesar de ser un instrumento de suma valía para el trabajo gubernamental y una práctica de gobierno abierto, no se había contemplado con el voto o la participación directa de la ciudadanía en este tipo de sistemas. No obstante, en el año 2015, el Congreso de la Unión del Estado Mexicano, ante el grave fenómeno de la corrupción, apuesta por la creación de un modelo único, el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se destaca por incorporar por primera vez un órgano de naturaleza ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana, conformado por 5 ciudadanos desvinculados de todo interés o conveniencia material derivada de la actuación de gobierno. De conformidad a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este sistema tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimiento para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. En la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, siendo obligatorio esta implementación para todos los entes de gobierno. Por ello, el Comité de Participación Ciudadana es de suma relevancia en las acciones que ejecutará el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales como el nuestro, al integrarse exclusivamente por ciudadanos y ser una verdadera instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia de combate a la corrupción. Quintana Roo, en materia legislativa, a través de esta 15ª legislatura, dio cabal cumplimiento para la implementación del sistema anticorrupción mediante la expedición de 5 ordenamientos nuevos y 9 decretos y declaratorias de reforma. Y entre estos, la declaratoria número 002, que estableció la metodología para integrar por parte de la legislatura del Estado al Comité de Selección, designado en el mes de octubre del 2017,
para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, es decir, ciudadanos seleccionando a los ciudadanos idóneos para la integración de este comité. Otra bondad de este modelo único, que como ya señalamos, es parte fundamental en la configuración orgánica del gobierno mexicano para batir a la corrupción. Es así que en este año, a través de un procedimiento de convocatoria instaurado por el Comité de Selección, fue integrado el Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, conformado por 5 ciudadanos destacados particularmente por su labor meritoria, su compromiso por impulsar y ejecutar las disposiciones que la ley del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo les ha conferido para combatir la corrupción. Los retos que han enfrentado son en sí mismos reveladores de la necesidad que han tenido para poder llevar a cabo la instalación formal y operativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de nuestro Estado. Retos que han superado de manera profesional. Ahora bien, recientemente, en diversos medios de comunicación se han expuesto señalamientos respecto a la inobservancia de los requisitos que deben cumplir los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, particularmente la prohibición prevista en el segundo párrafo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo de no ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo público, ni cualquier otro empleo, o desarrollar actividad comercial que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva por estar vinculada con el Gobierno del Estado. Y ante estas aseveraciones, la sociedad organizada quintanarroense de diferentes municipios del Estado solicita la intervención de esta 15ª legislatura para transparentar esta información, exigiendo que el sistema anticorrupción, que fue constituido de forma transparente, responda al compromiso adquirido de luchar para erradicar la corrupción en Quintana Roo. Como señalamos anteriormente, el Comité de Participación Ciudadana es una figura de vanguardia. No solo se suma a la acción de gobierno, sino que se integra al sistema de colaboración institucional para combatir de manera eficaz la corrupción, siendo la credibilidad la principal fortaleza de este órgano. Razón por la que hemos considerado que sea la legislatura quien realice un atento y respetuoso llamado a la autoridad competente para atender esta exigencia ciudadana. Es decir, se exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones y en estricto apego a los principios de buena fe, verdad material y respeto a los derechos humanos, realice las investigaciones que correspondan. De esta manera, con la firme convicción de seguir construyendo ciudadanía y gobierno un mejor Quintana Roo, es que tenemos a bien someter a los integrantes de este honorable pleno legislativo el siguiente punto. Acuerdo único. La honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Contraloría para que en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, investiga el cumplimiento de los requisitos que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo prevé para ser nombrado
integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en estricto apego a los principios de buena fe, legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos que establece el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 3 días del mes de diciembre del año 2018. Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente.